Para todas mis estudiantes, las niñas de décimo, de once y con las demás estudiantes del bachillerato y de la primaria, quiero dejar dos cositas o un mensaje con dos punticos. El primero, que seguir luchando, seguir trabajando para que cada día sean más personas, sean excelentes. Y segundo, que es muy importante que todo lo que han recibido durante este tiempo también lo pongan al servicio de los demás. Me gusta de los estudiantes la capacidad que tienen de cambiar. Feliz Día del Estudiante. Es la razón de ser de nuestro quehacer educativo. Sin ustedes, no estaríamos aquí. Felicidades. Que sea un día muy lindo. Bueno, desearles hoy, bueno, y todos los días deberíamos desearles que tengan un excelente día. A pesar de todos los trasnochos, las tareas, las confusiones y todo, nosotros siempre las pensamos, las tenemos en cuenta y queremos lo mejor para ustedes. Yo les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Tengan en cuenta que siempre queremos lo mejor para ustedes. Un beso. Niñas y niños, un feliz día del estudiante. Espero aprovechen sus días del colegio, que son lo máximo. Felicitarlos en su día, desear que todos sus proyectos se hagan realidad y que salgan adelante siempre. Y que aprovechen estos días del colegio, que son los mejores que tenemos en la vida. Hoy es un día maravilloso para todas ustedes. Ustedes son las protagonistas de este cuento de hadas. Y digo cuento porque en el colegio es donde se viven los años maravillosos de nuestra vida. Un abrazo para todas y feliz día del estudiante. Que me gusta a mis estudiantes, que leen bastante y que preguntan. Ideas de estudiante sobre una crítica a la sociedad que permita construir seres humanos. ¡Feliz día! A todas las niñas y a todos los estudiantes les deseo uno de los mejores días, una tarea muy bonita que tienen en estos momentos de estudiar, de aprender cosas nuevas, de innovar todo el campo de la educación a través de lo que vamos compartiendo en el aula de clase. Pues desearles ser felices, que sean felices en cada tarea que hacen, en la preocupación que tienen el día a día por pensar, por reflexionar de las cosas bonitas que tienen la vida. En el Día del Estudiante les quiero decir que no se queden pensando en que el aula de clase son solamente cuatro paredes. Salgan, lean, conozcan, practiquen. Pero lo más importante es que todo esto siempre lo hagan de una forma divertida, porque así si lo disfrutan, pueden generar un mejor conocimiento y pueden estar felices de lo que están haciendo. ¡Feliz día! Hola niñas, deseo que este día la pasen muy bien, se lo merecen, que sigan así, que fomenten todas esas cosas positivas que tienen
que cumplan todas sus metas y que en algún momento de la vida se acuerden de esos profesores que dejan aquí en esta institución. Un abrazo grande. Lo que más me gusta de mis estudiantes es su alegría, su entusiasmo, la ternura de los pequeñitos y esa espontaneidad que hay entre ellos. ¿Qué les deseo para este día? Que la pasen muy, muy chévere, felices, contentos, que cada día para ellos sea el mejor y que mi Dios los bendiga en este día. Hola niños y niñas, muy buenos días. Quería extenderles la felicitación por el Día del Estudiante. Que la pasen muy chévere, muy rico este día de hoy. Acuérdense que la etapa de estudiante es la mejor etapa que tienen en sus vidas. Disfrútenla muchísimo en este grandioso colegio. Y espero que la pasen súper, súper chévere. Hola queridos niños y niñas, les quiero desear un feliz Día del Estudiante. Especialmente a mis niños de primero C, quiero decirles que los quiero mucho, que los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Hola queridos estudiantes, hoy es un día muy especial para reconocer que ustedes son el motor de nuestro trabajo, que gracias a ustedes nosotros día a día estamos compartiendo y aprendiendo también un poco a ser felices. Estoy muy agradecida con Dios y con mi profesión porque todos los días aprendo algo nuevo, ustedes me enseñan a ser feliz y son lo más especial para mí, los quiero mucho. La verdad, el día de hoy queremos felicitarlos a todos nuestros estudiantes, tanto las niñas como los niños de todos los grados. Queremos de verdad agradecerles porque con ustedes aprendemos muchísimo, de ustedes aprendemos mucho. No solamente ustedes aprenden con nosotros, sino nosotros de ustedes. Y por ello quiero darles ese agradecimiento. Además, que por ustedes es que estamos aquí. Para nosotros ustedes son los más importantes de todos. De verdad, feliz día y queremos que este día sea muy, muy especial. Hola para todos. Ustedes saben que hoy es una fecha muy importante, pues para ustedes y para nosotros hoy. Primero, pues darle la bienvenida a todos nuestros niños de primaria. La adaptación ha sido muy buena. Saben que estamos acá precisamente por ustedes y estamos pendientes de todo lo que hacemos. Y para mis niñas de bachillerato, definitivamente nuestra función, nuestra tarea como maestros es por ustedes. Cada día hay que agradecerles lo bien que ustedes se comportan, que ustedes trabajan, y hay que agradecerles que estén aquí. Nosotros todo lo que procuramos realizar es solamente para ustedes. Ojalá que hoy tengan un día maravilloso, se lo merecen de todo corazón. Pórtense juiciosas en vacaciones, pásenla rico, saludes en la casa, las queremos muchísimo. Todas están aquí. Un beso. Quiero felicitarlos a todos en su día, día tan importante para nosotros y por eso queremos celebrarlos. Que Dios los bendiga, que les dé mucha fuerza para seguir adelante, para cumplir sus metas y para que toda esa alegría y todo ese entusiasmo que le ponen ustedes a todo lo que hacen, lo sigan proyectando en el futuro. Gracias por ser parte de nuestra vida.